Esta novela empezó a crearse cuando su autor, Agustín García del Estal, imaginó los hechos arcanos ocurridos entre las ruinas de un pueblecito de Extremadura. Todo comienza en medio de una llanura llena de encinares, escobones, jaras y tomillos, situada junto al río Ambroz. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com.